La cascada trófica es un término que hace referencia al efecto en cadena que se originaría dentro de la cadena trófica si uno de sus niveles es dañado o suprimido. Un ejemplo podría ser dentro de la relación existente entre los vegetales, los ciervos que se alimentan de ellos y los lobos que cazan a los ciervos. Una cascada trófica ocurriría si se eliminaran a los lobos de este ecosistema, ya que son los encargados de regular las poblaciones de ciervo. Su ausencia provocaría una menor densidad vegetal en la zona, debido a la proliferación descontrolada de herbívoros. Sin embargo, otro factor podría ser la acción humana, que para satisfacer la demanda de madera, tala los árboles de los que se alimentan estos ciervos, por lo que se produciría otra cascada trófica. En este caso disminuirían tanto las poblaciones de ciervos como de lobos, ya que ambos grupos dispondrán de menos alimento y su supervivencia se vería limitada.